Día de lluvia, ¿no? Auspicioso, sí. Bueno para el campo, la lluvia. Pero en la época védica solo llovía de noche mientras todo el mundo dormía. Porque los reyes eran muy piadosos. Nunca llovía de día para no interrumpir las labores del día. De noche, cuando Maharaj Yudhishthira era rey. O Maharaj Parikshit también. Pero bueno. Siempre es bueno. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto sexto, capítulo 5, texto 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eka Eveshwarasturyo. Eka Eveshwarasturyo. Bhagavan Swashraya Paraha. Bhagavan Swashraya Paraha. Tam adrishtva bhavam pumsa. Tam adrishtva bhavam pumsa. Kim asat karma bhir bhavet. Kim asat karma bhir bhavet. Eka eveshwarasturyo. Eka eveshwarasturyo. Bhagavan swashraya para. Bhagavan swashraya para. Tam adrishtva bhavam pumsa. Tam adrishtva bhavam pumsa. Kim asat karma bhir bhavet. Kim asat karma bhir bhavet. Eka Eveshwarasturyo. Bhagavan Swashraya Param. Bhagavan Swashraya Param. Tam adrishtva bhavam pumsa. Kim asat karma bhir bhavet. Eka Eveshwarasturyo.
Svarasturio, Bhagavan Svasasaya Para, Bhagavan Svasasaya Para, Danalistva Bhavan Punsha, Danalistva Bhavan Punsha, Kingasa Karma Virbhave, Kingasa Karma Virbhave, Eka Eshvaras, Eva Kshvaras, Turyo, Eka Eveshvaras Turyo, Bhagavan Svasraya Para, Bhagavan Svasraya Para, Tamadristva Bhavam Pumsa, Tamadristva Bhavam Pumsa, Kimasa Karma Virbhave, Kimasa Karma Virbhave, Eka Eveshvaras Turyo, Bhagavan Svasraya Para, Tamadristva Bhavam Pumsa, Kimasa Kamavirvave. Traducción, palabra, por favor repitan. Eka, Eka, uno. Uno. Eva, Eva, en verdad. En verdad. Ishvaraha, Ishvaraha, controlador supremo. Controlador supremo. Turiya, Turiya, la cuarta categoría trascendental. La cuarta categoría trascendental. Bhagavan, Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios. Swashraya, Swashraya, independiente siendo su propio refugio. Independiente siendo su propio refugio. Paraha, Paraha, más allá de la creación material. Más allá de la creación material. Tam, Tam, a él. A él. Adrishtva, Adrishtva, sin ver. Sin ver. Abhavan, Abhavan, que no ha nacido ni ha sido creado. Que no ha nacido ni ha sido creado. Pumsa, Pumsa, de un hombre. De un hombre. Kim, Kim, qué beneficio. Qué beneficio. Asat Karma Vi, con actividades fruitivas. Con actividades fruitivas. Que son temporales. Que son temporales. Bhavet, Bhavet, puede haber. Puede haber. Narada Muni había hablado de un reino en el que solo hay un varón. Los Haryashvas comprendieron el significado de esa afirmación. El único disfrutador es la Suprema Personalidad de Dios, que lo observa todo, en todas partes. Él goza de plenitud en seis opulencias y de independencia absoluta con respecto a todos los demás. Él nunca está sujeto a las tres modalidades de la naturaleza material, pues siempre es trascendental a la creación material. ¿Qué beneficio obtendrán los miembros de la sociedad humana de su progreso en el conocimiento y las actividades si con ello no le comprenden a él, que es el supremo, y simplemente se dedican a trabajar día y noche con la busca, en busca de una felicidad temporal, como los perros y los gatos? Significado. Narada Muni había mencionado un reino con una sola, con un solo rey, sin ningún rival. El mundo espiritual en su totalidad y la manifestación cósmica en particular solo tienen un propietario o disfrutador, la Suprema Personalidad de Dios, que está más allá de la manifestación material. Por esa razón al Señor se le ha descrito con la palabra Turiya, es decir, que existe en la cuarta dimensión. También se le ha calificado de Abhava, la palabra Bhava, que significa nace, se deriva de Bha, ser, como se afirma en el Bhagavad Gita 8.19. Bhutva Bhutva Prariyate. Las entidades vivientes del mundo material deben nacer y ser destruidas repetidamente. La Suprema Personalidad de Dios, sin embargo, no es ni Bhava ni Prariyate.
no es ni puntual ni praliate. Él es eterno. En otras palabras, no está obligado a nacer como los seres humanos o los animales, que nacen y mueren repetidas veces debido a su ignorancia con respecto al alma. La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, no está sujeto a esos cambios de cuerpo. Y a quien piense de otra forma se le considera necio. Abhayananti mammuda manushintano mashritam. Narad Muni aconseja a los seres humanos que no pierdan el tiempo saltando de aquí para allá como los gatos y los perros, sin obtener ningún verdadero provecho. El ser humano tiene el deber de entender a la Suprema Personalidad de Dios. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada Ki Jai. Entonces Narada Muni le está hablando a los Aryashwas de una forma figurativa, alegórica, y ellos siendo muy inteligentes entendieron lo que él quería decir. ¿Por qué Narada Muni está hablando de esa manera alegórica y no directamente? Porque estaba poniendo a prueba su inteligencia. Quería saber si pueden entender de esa manera, ¿no? Lo mismo sucedió cuando Narada Muni estaba instruyendo a Rey Prachinavarhishat. También le habló de una historia alegórica. ¿Cuál es la persona de la que estaba hablando Narada Muni al rey Prachinavarhishat? Puranda. Y porque realmente el rey era esa persona, pero él no le dijo directamente. Fue muy, ¿cómo se llama? Sí, inteligente, ¿no? Contacto, eso se llama predicar contacto. Mira, eres tú, pero bueno, es otra persona. No te identifiques mucho. La idea es ayudar a las personas a entender la vida espiritual, ¿no? Narada Muni siendo el maestro espiritual, pues, supremo, ¿no? Tiene grandes discípulos como Prahlad, Dhruva Maharaj, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Srila Vyasadeva es un discípulo también, y él es el guru de los devas, de los semidioses. Entonces, lo importante de la instrucción que él le está dando a los Aryashvas, que entendieron perfectamente lo que él quería decir, que el supremo disfrutador es el Señor Supremo, él no tiene rival. Una definición de Krishna, de Dios, es que Él es uno sin segundo, nadie es igual a Él, nadie es superior a Él, nadie puede competir con Él. En cuanto a belleza, riqueza, fama, poder, conocimiento y renunciación. Y Él es el supremo disfrutador. Este es un concepto poco conocido en el campo de la espiritualidad o la religión, de que Dios es supremamente disfrutador. Porque tienen la idea de que Dios tiene que ser austero, ¿no? Si no, no es Dios. Tiene que, ¿no?, sufrir por la humanidad. Algo así. O vamos a Él, le pedimos bendiciones para nosotros ser felices aquí y disfrutar, pero Él no puede disfrutar. Es una idea arcaica, ¿no?, de Dios. Poco real. ¿Ah? Muy interesante, porque la Santa Teresa de Ávila tuvo una visión espiritual. Ella la narra en uno de sus libros. Y en esa visión ella dice que vio un ser muy hermoso, joven, de un color negruzco, acompañado por muchas bellas jóvenes que cantaban sus glorias, en un lugar lleno de flores y árboles, y un lugar muy hermoso, ¿no? Y, y,
Y le duró una hora y media esa visión, según ella, ¿no? Y, el que, y ella enfatizó que él era el único varón allí. ¿Ah? O sea, cuando Krishna se reúne con Radharani y la Gopi, ningún hombre puede estar ahí. Él tiene, es porque él solamente puede estar a solas con la Gopi y Radharani, ¿no? De hecho, sucedió un pasatiempo con el señor Shiva, porque Shiva quería ver la danza rasa de Krishna con las Gopis. Y fue a pedirle ayuda por Namasi, que Yoga Maya en Vrindavan. Mira, por favor, ayúdame. Quiero ver la danza rasa de Krishna. Y él le dijo, no es posible en una forma masculina. Tendrás que asumir una forma femenina para poder ver la danza. De otra manera no es posible. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, báñate en este lago y saldrás como Gopi. Y te escondes en los arbustos y de ahí miras la danza. Shiva estaba muy, muy contento y se volvió una gopi, una jovencita. Y estaba escondido mirando, ¿no?, cómo bailaba Krishna con las gopi, una música celestial. O sea, estaba en total éxtasis, ¿no? Pero Krishna paró la danza y dijo, sí, siento que hay alguien aquí que no debería estar. Gopis, busquen a ver quién anda por ahí escondido. Y la Gopi encontraron a la jovencita, ¿no?, Shiva. Y la empezaron a interrogar. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿En qué aldea vives? ¿Quiénes son tus padres? ¿Estás casada? ¿Quién es tu marido? Y Shiva no podía responderles ninguna de esas preguntas. Entonces lo empezaron a bofetear. ¿No será que eres una espía de Kamsa que te mandó aquí? Habla, confiesa. Y vino por Namasi y Yogamaya y las paró. No, no, él es Mahadev, está bajo mi protección. Por favor, Krishna, dale tus bendiciones. Krishna sonrió, sí, sí, Mahadev es muy querido por mí, lo voy a bendecir y le voy a dar servicio. Mahadev, quiero que vengas todas las noches en tu forma de gopi y te pones a la puerta del baile rasa para que ninguna persona que no esté cualificada pueda entrar. Es tu servicio. Y en Vrindavan hay un templo de... Ahí recibió... el señor Shiva recibió el nombre de Gopeshwar Mahadev. Gopeshwar Mahadev. Porque él es Gopi y él es Ishvara al mismo tiempo. Controlador, es uno de los controladores del universo. Hay tres controladores del universo: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma porque lo crea, Shiva porque lo destruye y Vishnu lo mantiene. Entonces, pero Krishna es Ishvara Parama Krishna. Lo dice en la Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna, Sachitananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarva Karana Karanam. Hay muchos Ishvara, pero Krishna es el supremo de todos los Ishvara. Y su cuerpo es Sachit Ananda, eterno, pleno de felicidad y conocimiento. Anadi no tiene origen, mas él es el origen de todo lo que existe. ¿Ah? Y él es la causa de todas las causas. El otro día alguien me preguntó que... Si Krishna sabe el futuro, eso no coartaría nuestro libre albedrío. Si él ya sabe lo que vamos a hacer, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Porque se supone que tenemos que hacer, ¿no?, lo que Krishna está viendo en el futuro que vamos a hacer. Viendo en absoluto, porque Krishna lo sabe, pero tú no lo sabes. Y por lo tanto no te coarta tu libre albedrío. O sea, me explico, en el sentido de que Krishna sabe, bueno, este devoto está practicando conciencia de Krishna y, bueno, su futuro es brillante, no hay duda de eso, ¿no? Si no en esta vida, en otra vida alcanzará el éxito y desarrollará amor puro y volverá al hogar eterno, eso es obvio. Y alguien que no es devoto, pues depende de sus actividades, su karma, ¿no?, va a tomar el nacimiento que le toca tomar. Entonces,
Y también el hecho de que Krishna sea el supremo controlador, él controla todo, pero hay algo que él no quiere controlar. ¿Y saben qué es? El libre albedrío de las entidades vivientes. Él pudiera forzar a todo el mundo a ser devoto, así, todo el mundo se volvió devoto. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere que sea barato. Quiere que la gente se lo merezca, se esfuerce, demuestre sinceridad, que si no, ¿de qué vale, no? ¿Me explico? Entonces, para Krishna, sabiendo que tú puedes elegir entre el bien y el mal y eliges el bien, pues para Krishna tiene más valor eso. Una vez un devoto en Los Ángeles se estaba alejando del movimiento y preguntó qué le pasaba y le dieron, Prabhupada, es que tiene una confusión filosófica. ¿Y cuál es? Que él ha dicho que ¿por qué Krishna creó libre albedrío si él sabía que lo íbamos a usar mal? Y Prabhupada dijo que quiere ser un autómata, un robot, sin voluntad propia. O sea, el valor del libre albedrío es que aún equivocándote es valioso tener libre albedrío, ¿no? Como le pasó a Gandhi, ¿no? Gandhi fue a Inglaterra a pedirle al parlamento inglés que le den la independencia a la India. Y le dijeron, ustedes no están preparados todavía para autogobernarse. Cuando estén preparados le damos la independencia. Y Gandhi le respondió, la libertad es tan importante que aún a riesgo de que nos podamos equivocar, queremos tenerla igual. Por supuesto vamos a cometer errores, pero aún así es tan valiosa la libertad que a riesgo de equivocarnos queremos tenerla ya. Entonces es un punto muy importante, la libertad de elección. Y sabemos que por nuestra libre elección quisimos venir a disfrutar de la energía material. Prabhupada dice que el karma de las entidades vivientes comenzó antes de la creación, en el momento que las almas quisieron disfrutar aparte de Krishna. En la eternidad eso sucedió. Por eso se dice que el karma es anadi, karma phales, no tiene comienzo el karma, porque sucedió fuera del tiempo material. Y lo que sucede en la eternidad es eterno, por eso nos llamamos Nityavada, alma eternamente condicionada, porque no se sabe cuándo sucedió en la eternidad. O sea, aquí en el mundo material vemos el tiempo como pasado, presente y futuro, ¿no? Lo dividimos de esa manera, pero más allá del mundo material no hay pasado y siempre es un eterno presente. Entonces lo que sucede allá es eterno. Y por lo tanto, pero no quiere decir que las almas no se pueden liberar. Eternamente condicionado no quiere decir que nunca se van a liberar. Quiere decir que no se sabe cuándo fue que empezó. Prabhupada dice desde tiempo inmemorial. Pero a través de la misericordia del Guru y de Krishna, las almas se pueden liberar. Eirupe Brahmanda Brahmite Kon Bhagyavanji Guru Krishna Prasadipai Bhakti Ratavij. En su enseñanza, Srila Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo: en este universo, en esta creación de Brahma, hay muchas almas vagando por este universo, de cuerpo en cuerpo, planeta a planeta. Pero si alguna alma es afortunada, Bhagyavan, quiere decir afortunado, por la misericordia de Krishna, el Guru recibe en el corazón el Bhakti Lata Bija, la semilla del Bhakti. Algunos Vaishnavas piensan que las almas no tienen inherente en ellas el Bhakti. Solamente tienen el Sat y el Chit, pero no tienen el Ananda que viene del Bhakti. Y otros Vaishnavas piensan que sí, tienen el Bhakti, pero está en un estado dormido, latente, ¿no? De hecho, Prabhupada cita Chaitanya Charitamrita que dice Nitya Siddha Krishna Bhakti, o Krishna Prema, que está inherente en el alma, pero es como si no lo tuvieran porque no está manifiesto, en el sentido que no es que todo el mundo tiene Bhakti.
O sea, tienen el potencial del bhakti. O sea, es como una... O sea, se dice que el guru da la semilla del bhakti. Pero al mismo tiempo eso no quiere decir que no estaba ahí ya. Simplemente él la activa, ¿no? Una semilla guardada no fructifica. Tiene que ser plantada y regada, ¿no? Tiene que ser activada. Y el guru lo que hace es activarla, al ocuparla en el proceso del sadhana bhakti, que es escuchar, cantar, recordar acerca de Krishna. Entonces las plantas crecen, ¿no? Entonces, claro está que la única manera de que el bhakti despierte en uno es cuando uno se encuentra con un Vaishnava, ¿no? Que le habla de Krishna, ¿no? Que le despierta el interés por verse devoto de Krishna. Sin ese contacto no es posible. Por eso cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, el presidente del templo le preguntó: Prabhupada, ¿por qué usted enfatiza tanto que se distribuyan mucha cantidad de libros? Y Prabhupada dijo: porque la gente está muy necesitada de este conocimiento. Está sufriendo debido a la ignorancia, y su única esperanza es que alguien le dé uno de esos libros, porque ¿qué otra esperanza tiene? ¿No? Si entra en contacto con las palabras divinas, trascendentales de un devoto puro, como si la Prabhupada, algo se va a activar ahí. A unos les llega, a otros no, pero a alguien le va a llegar, ¿no? Cuando Krishna estaba con sus amigos en Vrindavan, cuidando de las vacas, los terneros, los amigos le dijeron: Krishna, tenemos hambre. Y Krishna le dijo: vayan a la casa de los brahmanas y pídanle caridad, ¿no? Prasadam en caridad. Entonces los niños vaqueritos fueron y los brahmanas dijeron: lo sentimos, estamos muy ocupados haciendo ceremonia de fuego, no tenemos tiempo para atenderles. No, pero es para Krishna y Balaram, no lo sentimos, no podemos, no tenemos tiempo para eso. Entonces regresaron desanimados, pero Krishna le dijo: no se desanimen, es normal. Cuando tú vas a pedir, hay personas que van a decir que no te desanimes por eso. Vuelvan otra vez, pero no le hablen a los brahmanas, hablen a las esposas, que ellas son mis devotas. Seguramente ya les van a dar prasada. Entonces regresaron y le pidieron a las esposas. Ella inmediatamente prepararon un prasad, no se lo queremos llevar nosotras personalmente, servirlo personalmente a Krishna y Balaram. Y fueron al bosque y le sirvieron prasad a Krishna y Balaram, a sus amigos, y querían quedarse en el bosque sirviendo a Krishna. Seguro nuestro esposo, por desobedecerlo, seguramente nos botan de la casa. Entonces mejor hacemos nuestra chocita aquí en el bosque y te servimos prasadam todos los días. Dice: yo no se preocupen, regresen a sus hogares, ellos las van a aceptar de vuelta, no se preocupen, por mis bendiciones así va a ser, ¿no? Y efectivamente cuando regresaron, los esposos se arrepintieron de haber perdido la oportunidad de servir a Krishna y Balaram, se lamentaron. No estamos apegados a los rituales védicos para elevarnos a los planetas celestiales y perdimos la maravillosa oportunidad de servir a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Pero nuestras esposas son más inteligentes, más afortunadas que nosotros. Porque ellas inmediatamente, espontáneamente fueron a servirles. Así que ellas son más avanzadas espiritualmente que nosotros. Entonces el avance espiritual no depende del cuerpo físico. Tampoco las relaciones con Krishna. O sea, una mujer puede querer volverse amigo de Krishna, un pastorcillo. Un hombre puede volverse una gopi. No depende del cuerpo físico, depende del humor, del sentimiento, de la purificación, ¿no? Que se logra con la práctica del servicio devocional. Shishira Dha Govinda Chandra Kichaya, Shishira Nita Kichaya. Entonces, claro está
Como somos parte de Krishna, también nos gusta disfrutar. Es normal. Pero la posición natural es ser disfrutadores subordinados, ¿no? Disfrutamos bajo el refugio de Krishna, bajo la protección de Krishna. Los amigos de Krishna, los habitantes de Vrindavan, todos, ellos están disfrutando todo el tiempo de los pasatiempos de Krishna, de la compañía de Krishna, del servicio de Krishna. Están disfrutando de felicidad, de ananda, bienaventuranza, que va siempre en aumento. O sea, según el Vedanta Sutra, es Krishna Ananda Mayo Vyasat. Él es la fuente de toda felicidad, toda bienaventuranza. Que va siempre expandiéndose, ¿no? Ilimitadamente. Es un aspecto muy interesante de Krishna, ¿no? Que sus potencias se expanden y él expande su chit, su conocimiento para entenderlas. Y las entiende, las abarca. Pero vuelven a expandirse de nuevo y vuelve a expandir su potencia de conocimiento. Así que mismo Krishna está compitiendo consigo mismo para entenderse a sí mismo. ¿Qué hablar de los demás? Por eso Prabhupada dijo una vez, no traten de entender a Krishna, tan solo ámenlo. Porque hasta los devotos puros, ¿cuánto pueden entender a Krishna? O sea, no lo pueden entender totalmente. Pero lo que pueden entender es suficiente para desarrollar amor por él. Porque entenderlo significa amarlo, naturalmente. Es el sentimiento natural de las almas que estamos en el mundo material, que necesitamos sentir afecto por alguien, por algo, ¿no? ¿No? Es normal eso. Síntoma de estar vivo, tener apegos. Pero ese apego a las cosas materiales, las relaciones materiales, se puede transferir hacia Krishna. Se pueden espiritualizar, ¿no? Teniendo a Krishna en el centro. Prabhupada dijo, tú puedes tener muchas buenas cualidades, y sin Krishna son como muchos ceros. Un cero, dos, tres, cinco. Pero si pones el uno delante de los ceros, que es Krishna, entonces todo tiene mucho valor. Todo tiene verdaderos significado, porque ofrece todo lo que tienes al servicio de Krishna, ¿no? O sea, en este mundo hay muchas personas talentosas que en diferentes campos de actividades son exitosas, ¿no? El campo del arte, la música, los negocios, la política, tantas cosas, ¿no? Pero todos son como cero. Sin Krishna no tienen mucho valor, porque a fin de cuentas su siguiente vida tienen que aprender todo de nuevo. Aunque Prabhupada dijo algo interesante, dijo, ¿saben que Prabhupada le gustaba a la hora de la yapa en Mayapur poner el Shenai, ¿no? La música Shenai? Y Prabhupada comentó que el músico que hizo eso le tomó varias vidas perfeccionar, tocar ese instrumento. Y Prabhupada menciona en otra parte, ya allí, ya mencionó en otra parte Prabhupada que como el músico tiene amor por su música, la trata de hacer lo mejor posible, la trata de mejorar cada vez más, ¿no? Y por eso tiene que nacer varias vidas como músico, para perfeccionar su arte, ¿no? ¿No? Entonces, pero si alguien tiene esa tendencia y la usa para el servicio de Krishna, entonces no tiene que seguir naciendo muchas vidas como músico. Sino cómo explicas que alguien como Mozart a los 5 años compuso su primera sinfonía. Eso lo trae de otras vidas, obviamente, ¿no? Entonces, asimismo, si tenemos amor por Krishna, lo vamos a tratar de servirlo de la mejor manera posible, ¿no? De mejorar el servicio. Pero siempre debemos saber que nuestro servicio es imperfecto. Nunca va a ser perfecto. Porque Krishna es ilimitado. ¿Ah? ¿Cuánto podemos servir? ¿Cuánto podemos complacer? Pero solo el hecho de tener el deseo, la intención de servirle, de agradarle, complace a Krishna, ¿no?
Como una vez un devoto le preguntó a Srila Prabhupada, Prabhupada, ¿cómo yo puedo complacerlo? Y Prabhupada respondió, tu deseo de complacerme me complace. Entonces es muy importante la intención, el deseo, la sinceridad. Prabhupada es lo más importante en la vida espiritual, ¿no? Tener buenos sentimientos internamente. Es la intención con que se hacen las cosas es lo más importante, ¿no? Les cuento una historia en relación con esto. Dos hermanos fueron a Mathura en Yamastami para visitar un templo de Krishna muy famoso, se llama Keshava Mandir, Keshavaji Mandir, un templo muy antiguo. Y cuando iban caminando hacia el templo empezó una lluvia torrencial. Uno de ellos corrió hacia una casa que había de un lado a refugiarse en la lluvia y el otro siguió corriendo hacia el templo bajo la lluvia. Sin darse cuenta, el devoto que se refugió en una casa era una casa de prostituta, ¿no? Y su hermano se dio cuenta y lo vio, uy, ¿dónde se metió este, no? Pero fue un accidente, no se lo proponía, ¿no? Y el otro llegó al templo y participó ahí de la ceremonia, Abhisheka, de Krishna y todo, ¿no? Pero el que estaba en la casa de prostitutas pensaba, oh, qué afortunado mi hermano, seguramente está bañando a Krishna ahorita, y yo qué desafortunado estoy en este lugar, ¿no? Tan horrible, ¿no? Pero el otro hermano, mientras estaba haciendo Abhisheka, la deidad de Krishna, estaba pensando, mi hermano debe estar disfrutando con bellas mujeres, tomando vino, qué afortunado es, yo tengo que estar aquí haciendo esto. Entonces, ¿quién estaba mejor? ¿El que estaba haciendo la Abhisheka o el que estaba en la casa de la prostituta? Entonces, la apariencia muchas veces no define las cosas tal cual, ¿no? El estado interior lo que define realmente. Claro, el devoto no estaba interesado en prostitutas, ni mucho menos, ¿no? Fue un accidente. Pero su estado mental era el correcto. En cambio, el otro hermano, la mente se le agitó cuando vio la bella mujer y estaba pensando en eso, aún bañando a Krishna. Ahora bien, la historia es interesante porque en algún momento el devoto que estaba pensando así, bañando a Krishna, murió. Y debido a su forma de pensar, ¿no?, materialista, y no se iba a liberar, iba a ir, no sé, a otro lugar. Y entonces, de alguna manera se enteró, arreglo de Paramatma, de que su hermano iba para abajo. Entonces él ofreció a Yamaraj, le doy a mi hermano todas mis actividades piadosas para que él se libere, vaya a Vaikunta, no importa si yo me voy al infierno, pero quiero darle a mi hermano mis actividades piadosas, espirituales, todas. Yamaraj dijo, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Sí, sí, yo quiero ayudar a mi hermano, está bien. Entonces el hermano se fue a Vaikunta, ¿tú te vas al infierno? Sí, está bien, no importa. Pero Yamaraj dijo, pero como existe una actividad tan piadosa de darle todas tus actividades espirituales, piadosas a tu hermano, también te vas a Vaikunta. Entonces, es de lo más importante el estado mental. Siempre tenemos que estar vigilando nuestra forma de pensar. La mente tiende a ser materialista y siempre pensar en el beneficio material más que el espiritual. Una vez un devoto le preguntó a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, ¿cómo hago? Yo siempre estoy pensando en mi propio beneficio. Prabhupada le dijo, entonces trata de pensar en tu verdadero beneficio, ¿no?, que es rendirte a Krishna, ¿no? Entonces, si queremos nuestro verdadero beneficio, tenemos que saber primero quiénes somos. Si sabemos que somos almas espirituales, sirviente eterno de Krishna, entonces nuestro verdadero beneficio es alimentar el alma, darle
placer al alma, darle alimento, refugio al alma. Eso es lo que el alma realmente necesita. Pero como todo el mundo cree que ser el cuerpo, entonces piensan que darle comodidades, placeres al cuerpo es la felicidad. Y esa es la ignorancia que reina en el mundo entero. Abraham Babuanan Lokapunarabarti Narjunama Upetya Tukautya Punarjamana Vidyate. Pero desde el planeta más bajo hasta el más elevado, todos son lugares de sufrimiento y muerte, dice Krishna. Pero aquellos que vienen a mí no vuelven a nacer más. Incluso de Brahma Loka pueden caer. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur dice que los que caen de Brahma Loka son las personas que hicieron rituales, actividades ritualísticas, védicas, para elevarse a Brahma Loka, sin ser devoto, ¿no? Hay proceso védico para elevarse al planeta celestial, incluso Brahma Loka. Ellos sí pueden caer. Pero los que son devotos ahí, seguidores, discípulos de Brahma, ellos no caen. Ellos entran al mundo espiritual junto con Brahma cuando se destruye todo el universo. Entonces, ahora bien, los Ariashvas entendieron muy bien la lección que Narada Muni les estaba dando. Que la meta de la vida es entender nuestra relación eterna y amorosa con Dios, con Krishna. Es el objetivo de todo el conocimiento. Tiene que culminar en la entrega amorosa al Señor Supremo. Si no, el conocimiento no es perfecto. Solo conocimiento del alma no es suficiente. Hay que saber cuál es la función eterna del alma, en el plano eterno, ¿no? Porque los impersonalistas saben que son almas espirituales, que no son el cuerpo. Saben que disfrutar de la energía material causa enredo y cautiverio a las almas. Pero no tienen idea de que Dios, Krishna, es la persona suprema eternamente. Ellos piensan que cuando Dios entra al mundo material, tiene que tomar un cuerpo material, en la bondad. Y cuando se va del mundo, vuelve a ser impersonal de nuevo. Ese es su concepto equivocado. Porque su idea es que no puede haber forma a menos que sea material. No pueden entender el concepto de forma espiritual. Nosotros no tenemos experiencia de forma espiritual. Por eso Krishna acepta la forma de la deidad, porque sí podemos ver con estos ojos la forma de la deidad. Porque de esa manera hay oportunidad de hacer servicio, ¿no? Y Krishna entra en la forma de la deidad para aceptar el servicio de sus devotos, devotas. Pero en realidad no tenemos experiencia de ver una forma espiritual, pero podemos entender por el oído que existe tal cosa como forma espiritual, ¿no? Incluso aunque Krishna vino al mundo material y todo el mundo lo podía ver, pero su forma no era igual, no era material, porque lo podían ver. Entonces nuestro énfasis es más ver con el oído que ver con los ojos, porque los ojos son imperfectos. Muchas personas vieron a Krishna, incluyendo a Jarasandha y Kamsa, pero no lo entendieron que él es el Supremo. No lo aceptaron como tal. En cambio, Rukmini nunca vio a Krishna, pero escuchó la gloria de Krishna de parte de Narada Muni. Y solo por oír hablar de Krishna, sus cualidades, sus actividades, su belleza, ella se enamoró de Krishna. Y Prabhupada dice que si nosotros desarrollamos ese hábito trascendental de escuchar de Krishna de fuentes correctas, también podemos despertar esa atracción por Krishna. De eso se trata. Dharma swanushtita pumsam vishvakshena kathasuyano paeda tiratim shirama eva y kevalam. Todas las actividades del Dharma. Existe el swadharma. El swadharma es la actividad que uno hace para mantenerse en este mundo, sea como brahmana, kshatriya, vaishya o shudra, ¿no? Pero ninguna de esas actividades es beneficiosa si al fin uno no despierta atracción por él. Katha suya, escuchar las actividades de Krishna. Krishna katha, Hari katha. Si al final de tus actividades
no despierta atracción por escuchar de Krishna. Y en vez de escuchar algo de Krishna, te pone a ver cosas mundanas, escuchar cosas mundanas, música mundana. Esto Shrama Eva y Kevalam es una pérdida inútil de tiempo. Todos esos esfuerzos de hacer, ¿no?, lo que estás haciendo. Entonces es muy importante, ¿no? Prabhupada dice, antiguamente en las aldeas en la India la gente se reunía a escuchar por las noches o en las mañanas Ramayana y Mahabharata, ¿no? Hasta el hombre analfabeto por escuchar adquiría conocimiento, adquiría sabiduría. Y escuchaba los pasatiempos de Krishna con su devoto. Esa tendencia humana de saber, de conocer las actividades de otras personas famosas, ¿no?, ricas, bellas, poderosas, se puede canalizar para escuchar de Krishna, ¿no? Entonces eso es muy importante. La tendencia está ahí, simplemente hay que canalizarla hacia la fuente correcta. Y solo por hacer eso uno va en el sendero de la liberación, del nacimiento y la muerte, recurrentes. Muy bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿sí? Es más fácil escuchar sobre Krishna en buena compañía, en compañía de un devoto que hay gusto por eso. Sí, por supuesto, claro está. Eso lo recomienda el señor Kapila Dev. Él dice, Satam prasangam mamaviriya sambhido bhavanti ritkar narasaya natkata tadyo shanadasho apavarga vartmani shradharatir bhaktira nukramishyati. Que en compañía de los devotos uno debe escuchar acerca de las actividades heroicas, ¿ah?, de Krishna, porque es muy placentero para el oído y para el corazón. Satam son los devotos y Asat son los no devotos. Asat son los que están interesados en el disfrute temporal. Y Satam son los que están interesados en la eternidad, la felicidad eterna, ¿no? Y esa felicidad eterna se deriva por escuchar en la compañía de los devotos acerca de las narraciones acerca de Krishna, ¿no? Y eso es placentero para el oído y para el corazón y nos alivia del sufrimiento material. Y a cada paso aumenta nuestra fe, nuestra devoción y nuestro apego por Krishna, dice el verso. A veces yo no he entendido que cuando vosotros vienen, es muy atractivo de venir y escuchar. Y a veces cuando no hay un devoto mayor como ustedes, es la mente que no considere los otros devotos, ¿o qué es? No, uno tiene que escuchar a todos los devotos. Si son devotos, algo están aprendiendo, algo han realizado, ¿no? Hay que escuchar de todos los devotos. Por eso, Prabhupada dijo, hay que dar clases Bhagavatam en todos los templos, todos los días. Y escuchar de diferentes devotos su entendimiento, su realización. Claro está, para alguien sentarse a dar clase tiene que estar siguiendo cuatro principios y sin cantar 16 rondas, ¿no? Y si está haciendo eso, pues está bien situado, ¿no? Puede hablar de Krishna, ¿no? Ella primero. Sí. Gracias, Maharaj. Yo tengo una confusión, sí, porque Krishna es el disfrutador supremo. Sí. Pero cuando él ve a Radharani, él piensa que Radharani está disfrutando más. Más que él. Más que él. Entonces sí. Él quiere ser Radharani. Y ahí me genera una confusión de cómo es que, siendo él el supremo disfrutador, todavía quiere estar en la posición de ella. Muy bueno, wow, está muy elevada esa pregunta. Qué bueno. Por eso Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, vino a este mundo, ¿no? El Krishna del humor de Radha, ¿no?, para experimentar, porque Krishna se dio cuenta, ¿no?, cuando me encuentro con Radharani, yo siento tanto placer, pero el placer que ella siente es mucho más grande que el mío. ¿Qué dulzura encuentra ella en mí? ¿Qué placer siente ella en servirme, en amarme? Quiero sentir eso que ella siente.
sea, Krishna sintió codicia de experimentar el placer, la felicidad de servirse a sí mismo, pues, ¿no? Pero en la mentalidad de Radha, en el humor de ella, de cómo ella ama a Krishna. Entonces, Dios también puede sentir codicia, pero espiritual, claro, ¿no? ¿No? Quiere aumentar su felicidad, su placer, ¿no? Entonces, uno no debe crear confusión, es simplemente la voluntad del deseo. Krishna es una persona suprema y tiene su deseos, tiene sus anhelos, ¿no? Y él cuando desea algo lo logra, ¿no? Nunca se queda a media como nosotros, ¿no? Queremos algo, a veces lo logramos, a veces no, no siempre logramos lo que queremos, pero Krishna siempre logra lo que quiere. Y como él quería experimentar la felicidad que siente Radharani en amarlo, en servirlo, entonces él se dio cuenta que en su posición de Krishna como supremo dictador no podía experimentarlo. Tenía que asumir el humor, el sentimiento, la mentalidad de ella para poder experimentarlo, ¿no? Y Radharani estaba de acuerdo y le dijo, pero te voy a cubrir con mi brillo dorado para que puedas soportar el éxtasis que vas a sentir. De lo contrario no vas a poder. Por eso lo cubrió con su brillo dorado, por eso Chaitanya Mahaprabhu es dorado. Es decir, no solo por dentro el sentimiento, sino por fuera el color de Radharani también, para que pueda sobrellevar el éxtasis, ¿no? Porque Radharani experimenta el éxtasis más grande, que se llama Mahabhava. O sea, solamente ella lo experimenta, ninguna otra gopi lo experimenta tanto como ella. Y solamente ella y Chaitanya Mahaprabhu pueden experimentar ese Mahabhava, un éxtasis, pero superlativo, ¿no? ¿Me explico? Y es normal que Krishna, siendo el supremo dictador, quiere disfrutar hasta de lo que los devotos experimentan, ¿no? Su más grande devota es Radharani, pues. Él quiere experimentar la felicidad que ella siente en amarlo, en servirlo. Y Chaitanya Mahaprabhu es una forma eterna, o sea, también está en Goloka, tiene Navadvipa ahí, está la morada de Krishna ahí también, ¿no? Está ahí siempre buscando a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu siempre andaba buscando y orando por Krishna. Los impersonalistas no pueden entender cómo es que llorar es un placer. No pueden entender, no, para ellos no es posible entender. Llorar porque siento añoranza de Krishna es un gran placer, ellos no lo pueden entender, no es posible para ellos, solamente los devotos pueden entender. Una vez Prabhupada le dijo a un discípulo, le preguntó, ¿por qué no fuiste al arte? Prabhupada, porque me pongo muy emocional y a veces me pongo a llorar en medio del arte. Pero está bien, los devotos entienden, pero delante de extraños no lo hagas, pero los devotos van a entender, ¿no? ¿Me explico? Sí. Entonces, en ese mismo contexto del disfrute, sí. Cuando se habla, por ejemplo, de que las energías de Krishna se expanden, sí. En este mismo ejemplo de disfrute, tiene que existir esta expansión ilimitada de disfrute. Sí. Pero, por ejemplo, dice que Anastasia ya no puede describir las cualidades de Krishna. Entonces, todavía lo está haciendo, sí. No va a terminar nunca. Hay servicio. Sí, para toda la eternidad. Ilimitado, el placer va aumentando. O sea, Prabhupada dijo, conciencia de Krishna no es estática, es extática. Estático quiere decir que no se mueve, como los árboles, está en un solo lugar. Pero extático quiere decir que el éxtasis va aumentando, ¿no? Va aumentando, va creciendo. O sea, no hay aburrimiento en el mundo espiritual, no existe tal palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un chiste de los cristianos que un hombre piadoso se murió y se fue al paraíso, ¿no? Y en el paraíso estaban las querubines tocando la zarpa, la flauta, y un día le tocó
le entró la curiosidad, ¿no? Y fue a pedir a San Pedro, me gustaría ir a ver qué hace la gente en el infierno, cómo les vaya. Y Pedro dijo, no te lo recomiendo porque el diablo es muy astuto, te puede engañar. Te puede engañar para que te quedes, no, yo no quiero quedar en el infierno, no, hombre, quiero ver nada más por curiosidad. Bueno, hay libre albedrío incluso aquí, pero vaya, pero con cautela, ¿eh? Porque tiene muchos trucos ese diablo. Bueno, está bien. Ese hombre llegó al infierno, ¿cuál fue su sorpresa? Que era un consorcio turístico con playa, piscina, cine, pista de baile, hoteles 5 estrellas, o sea, y cuando llegó, vengo de visita, ah, bueno, 3 meses para los que vienen de visita. Ahí se está dando la gran vida con bellas mujeres, ¿no? Baile y todo eso. Y a los 3 meses tocaron su puerta al gerente del hotel. Señor, ustedes se le acabaron los 90 días, tiene que marcharse. Pero no puede darme una semanita más, 2 semanas más, no, no, no. El tiempo son 90 días. La única opción es quedarse de residente permanente. O irse. Ah, pues me quedo preso. Bueno, tiene que firmar aquí el contrato. Trajeron el contrato, el hombre no leyó la letra chiquita. Ahí inmediatamente firmó. Una vez que firmó, el gerente, que era Satanás, llamó a sus secuaces. Llévamelo al sótano, a la quinta paila, allá del azufre y el fuego. No, no, pero yo quedar aquí arriba, no abajo. Aquí es solo para los visitantes, los residentes es allá abajo. En el fuego y el azufre. Entonces es un chiste, pero tiene su profundidad en el sentido que la gente materialista piensa que se está dando la gran vida, ¿no? Rompiendo todo tipo de principios morales, espirituales, ¿no? De todo. Y lo que no saben, lo que les espera después, ¿no? Lo que les viene después. Entonces es así, de la misma intensidad que disfruta va después de sufrir, es la ley del karma, ¿no? Entonces, sí. En el Chaitanya Charitamrita hay un capítulo que dice que el señor Chaitanya liberó a los habitantes del sur de la India. Y has dicho que Krishna, cuando viene, también viene con su cuerpo espiritual. Sí. En la batalla de Kurukshetra se dice que todos los que vieron a Krishna se liberaron. ¿Qué tipo de liberación alcanzaron? Los que eran devotos se fueron a Vaikuntha. Los que no eran devotos se fueron al Brahman impersonal. Pero todos se liberaron, sí. Porque murieron en la presencia de Krishna. Y los que eran devotos, que aceptaron a Krishna como el Dios Supremo, fueron a Vaikuntha. Y los que no, se fueron al Brahmayoti. Así lo explica Prabhupada. ¿Sí? Usted estaba hablando acerca del buen deseo que tienen los devotos para los demás, ¿no? Sí. Y los devotos, cuando están haciendo sus actividades, obtienen esa fuerza. Sí. ¿No? Ese sukriti que va incrementando en su vida y ese devoto le desea el bien para los demás. ¿Cómo es que eso funciona, digamos, en el plano, digamos, cómo es que ese buen deseo y ese punya que uno tiene y uno otorga a la persona, sí, en el momento de una iniciación, en el momento de una consagración de algo, sí, cómo esa persona obtiene esa fuerza para caminar y cómo es que eso se enlaza, ¿no? Porque ya la tiene adentro de sí innatamente. O sea, un niño ya nace con el poder de caminar, pero necesita practicar para poder lograrlo. Pero uno que no tiene, ya tiene en sí innatamente la posibilidad de caminar. Solamente tiene que practicar. De la misma manera, todas las almas tienen naturalmente la tendencia natural de amar y servir a Dios. Simplemente que se han olvidado de eso. Y si tienen la buena compañía de un devoto, una devota, y se le despierta ese interés, Prabhupada dijo, si vemos en alguien una chispita de interés de vida espiritual, hay que abanicar esa chispita hasta que se vuelva una fogata y se pueda mantener por sí misma.
Entonces ese es el trabajo de compartir, de predicar la conciencia Krishna, de motivar a la gente lo que ya tienen, solamente que se han olvidado de eso. Sí. Si alguien, por ejemplo, tiene actividades pecaminosas y escucha el Bhagavatam, en la siguiente vida tiene la oportunidad de escucharlo. Claro, mira, ninguna actividad de servicio opcional se pierde. Todo es, se permanece en la cuenta espiritual, ¿no? Te doy algunos ejemplos, ¿no? Incluso no solamente humanos, hay historias de, por ejemplo, andaba una paloma volando cerca de un templo y alguien la hirió con un arma y cayó toda así malherida y le dio la vuelta al templo. Eso parecía alrededor del templo y murió. Su siguiente vida nació como humana, como devota. Por ejemplo, ¿no? Eso se llama Agyata Sukriti, que sin saberlo ejecuta una actividad devocional, ¿no? Entonces, si alguien escucha el Bhagavata, pues su siguiente vida se vivirá escuchando el Bhagavata, ¿no? Si cantó Hare Krishna, aunque sea una vez, ya la próxima ya serán dos y tres, ¿no? Mira, una vez una señora le escribió una carta a Prabhupada. Al comienzo del movimiento fue eso. En la carta le decía, conocí a sus discípulos y me enseñaron a cantar el mantra Hare Krishna, lo estoy cantando, le agarré el gusto a cantar, canto todos los días, y estoy en una ciudad donde no hay devotos, no hay templo. ¿Está bien que yo le enseñe a la gente a cantar el mantra Hare Krishna? Y Prabhupada le escribió una respuesta diciéndole, mis discípulos escucharon de mí el Maha Mantra Hare Krishna. Tú lo escuchaste de mis discípulos. Así que tú estás en nuestro parampará. Tú estás autorizada de darle a los demás el Mantra Hare Krishna. Lo puedes compartir. Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Que uno debe escuchar de los devotos, no de los impersonalistas. Porque a veces los mismos impersonalistas cantan Hare Krishna. Pero su interés de cantar no es servir a Krishna, es fundirse en Krishna, volverse uno con él. Entonces no es servicio devocional, aunque canten Hare Krishna, no es servicio devocional, porque su intención no es servir a Krishna, sino fundirse en él, volverse uno con él, ¿no? Puede que logren ese deseo porque están haciendo algo de servicio, ¿no? Y se funden en el Brahman, pero eso es suicidio espiritual, perder la individualidad, la identidad. Sí. Me gustaría que verificara esta historia, si usted también la ha escuchado. Sí. Cuando Prabhupada mandó a los tres matrimonios a Inglaterra, sí, a predicar, ellos tenían dificultades porque eran americanos, no podían trabajar. Bien. Entonces se enteraron de que había una discípula de la Gaudiya Math en Londres, sí, y fueron y tocaron la puerta y ella dijo, no os puedo abrir si no me traes una carta firmada por la Gaudiya Math. Sí, eso es verdad, esa historia. Sí, es verdad. ¿No? O sea, así la entrenaron de esa manera. Cuando Prabhupada quería tomar sannyasi, él primero fue a Bhakti Pragyan Tirtha Maharaj, ¿no? No, Bhakti Tirtha Maharaj. No, él tomó de Bhakti Pragyan Keshava, pero antes de ir a él, él fue a sí, a Tirtha Maharaj, que él se quedó con la mayor parte de la Gaudiya Math. Era la charia. Pues, sí, prominente en ese momento, y Prabhupada le preguntó si podía darle sannyasi. Y ahora, no, tiene primero unirte a la misión, tiene que estar 10 años sirviendo la misión nuestra y después vemos el sannyasi, algo así le dijo. O sea, tiene una estructura como muy, ¿no? Ajá. ¿Ah? Sí, muy así. Y Prabhupada pues quería hacerlo para servir la misión de su maestro, ya, la urgencia era ya, no esperar, ¿entiendes, no? Tanto tiempo, ¿no? Entonces, pero
pero bueno, al menos convencieron una persona de ser devota, ¿no? Y en Alemania a uno también, que se volvió después sannyasi, discípulo de Bhaktisiddhanta, ¿no? Y cuando Bodh Maharaj, el que fue enviado a Londres a predicar, y él convirtió a esa mujer en devota, se enteró de que los discípulos de Prabhupada casados tuvieron más éxito que él, y que Prabhupada fue a Londres y fue una revolución espiritual, no se lo creía. O sea, tuvo que admitir delante de otros hermanos espirituales que lo que Prabhupada logró es achintya, inconcebible. No lo podía entender. Porque se le acercó un duque de la realeza a pedirle que se me inicie de brahmana. Le dijo, sí, sí, por supuesto, siempre y cuando sigan los cuatro principios. No vida sexualista, no juego de azar, no tomar estimulante, embriagante y no comer carne. Y el duque le dijo, imposible. Entonces, cuando regresó a la India, le dijo a su gurú, los occidentales no pueden dejar de comer carne, tomar vino, ni sexualistas, lo sentimos, no se puede, no se van a hacer devotos. Bhaktisiddhanta estaba bien enojado con él. Dale carne, pero que canten Hare Krishna, se hagan devotos. Estaba bien molesto, por eso lo mandó a llamar de vuelta, porque estaba gastando todo el dinero en la Gaudiya Math. Lo tienen que mandar dinero a la India para mantenerlo allá, en Londres, que es una vida muy cara. Lo tuvieron que llamar de vuelta, de regreso. Pero Prabhupada, en su plena fe en el santo nombre de Krishna, su total entrega. Una vez Prabhupada invitó a su hermano espiritual al templo de Mayapur. Entre ellos estaba Krishnadas Babaji, ¿no?, que es muy querido, ¿no?, por Prabhupada, los devotos. Y en la reunión, Krishnadas Babaji les preguntó a todos los hermanos, ¿por qué ustedes no tuvieron éxito en predicar en Occidente y nuestro hermano espiritual, Bhaktivinoda Swami, ahora sí tuvo éxito? ¿Por qué? Y todos se quedaron callados. Y él les dijo, porque él tenía plena fe en el santo nombre de Krishna. Entonces, es el secreto. Tener fe, plena fe en el santo nombre. También él tenía fe en su maestro espiritual. Claro, porque su maestro espiritual le dio la instrucción de Dios. Sigo ciegamente lo que me dio mi maestro, ¿no? Y Prabhupada el primer año la pasó muy duro, ¿no? Él le dijo a los discípulos, a los primeros discípulos, mira, yo tenía que poner mis vegetales al lado de la carne en el frigorífico. O sea, ustedes no saben toda la austeridad que tuve que pasar, ¿no? Pasó mucha austeridad el primer año, fue muy difícil. Y como tuvo paciencia y determinación, Krishna lo estaba probando. Y después de un año empezó la expansión, la explosión Hare Krishna por todo el planeta. Fue una cosa apoteósica, era una cosa increíble, ¿no? O sea, lo que tuvimos ahí, la fortuna de verlo, cómo se expandía el movimiento, era algo como milagroso lo que estaba pasando, ¿no? Se hacían devotos, hacían granel. Aquí mismo, en Nueva Brayamandala, cuando adquirimos esta finca en el 79, todavía no había Teidal ni nada, yo vine aquí con varios devotos a empezar, ¿no?, el programa aquí. Y estuve a cargo de los primeros bhaktas, o sea, de entrenarlos, ¿no?, el programa de bhaktas. Y en un mes se hicieron 25 devotos, en un mes. Había un libro de competencia, qué templo hacía más devotos. Así como hay competencia de libros, había, todos los templos de Europa tenían, Estados Unidos, competencia, los líderes de Bhakta, quién hacía más devotos nuevos. Y en ese mes yo salí, ¿no? Y uno de ellos ahora es presidente del templo de Tenerife, vengo de allá, patita palabra. Él estaba en mi programa de Bhakta. Y él me dijo, me acuerdo muy bien, estaba siempre muy ansioso de escuchar el entrenamiento, la clase del Bhagavad Gita. Los llevaba todos los días a diferentes pueblos alrededor, con Harinam, libros, prasadam, todos los días, todos los días.
y clase mañana, tarde y noche, todos los días. Entonces, el espíritu misionero hay que despertarlo de nuevo. Hace mucha falta. De poder, si se puede, hay muchos jóvenes que están allá afuera buscando una respuesta a la vida, el porqué de la vida. Y nosotros nos preguntan a veces, antes lo veíamos por todas partes, que sean, ¿dónde se esconden? ¿Dónde se han ido? ¿Ah? Es un hecho, es verdad. Pero sí se puede, sí se puede. Bueno, voy a terminar la clase ahora, pero antes voy a darle la iniciación a Martín Cristina. Después, a las 10, va a ser la ceremonia de fuego, aquí afuera. No, en el aula. No, en el aula. En el aula. ¿Cuál aula? Ahí enfrente. Enfrente de la biblioteca, arriba. Ah, bueno, está bien, mejor, más seguro, hay techo. A las 10. Entonces ahí voy a hablar de las 10 ofensas al santo nombre y todo esto, ¿no? Por favor, vengan si pueden, dan sus bendiciones. Entonces voy a llamar a Martín Cristina, por favor, darle reverencia primero a Srila Prabhupada. Y después a tu maestro espiritual, que es la etiqueta. Muy bien, Cristina. ¿Me puedes decir, por favor, cuáles son los cuatro principios a seguir? No tomar embriagantes, no tener sexo ilícito. Momento, momento. Hay sexo masculino y sexo femenino. ¿El ilícito cuál es? No tener relaciones ilícitas. Eso es, correcto. No tomar embriagantes, no jugar los juegos de azar y no tomar carne, ni pescado, ni huevo. Muy bien. ¿Y cuántas rondas promete cantar? Mínimo 16 rondas al día. Muy bien, muy bien. Lo ha dicho muy bien. Entonces, en nombre de Srila Prabhupada, Guru Parampara, te acepto como discípula. Y tu nombre ahora es Krishna Mayi Devi Dasi. Krishna Mayi es un nombre de Radharani, que significa que ella ve a Krishna tanto interna como externamente. Donde pone la mirada ve a Krishna y por dentro siempre está pensando en Krishna. Ya es la propia. Y ya. Y no en últimas instantes prometo obedecer las instrucciones de mi maestro espiritual. Ya, arriba. Hare Krishna. Ya, felicitaciones. Sus bendiciones a Krishna Mayi. Hare Krishna. Ya. Srila Prabhupada ki jai. Gora Premanandi. Hare Krishna. Thank you.